Hola a todos y bienvenidos a Pixel Fox. Una vez más estamos aquí en Oxígeno No Incluido. Y bueno, de hecho voy a quitar la pausa para ir continuando con el episodio de hoy. El cual, por cierto, como podemos ver, es una base estable. Estamos en el ciclo 20, equivalente a su día número 20 de este pequeño mundo, universo. Ah, no sé cómo llamarle a esto. Y tenemos unos baños que, aunque ahorita se vean así, muy sencillos, ya empezamos a acumular agua. Agua que tenemos que aprovechar. ¿Aprovechar? ¿Cómo se preguntarán ustedes? Muy sencillo, convirtiéndolo en algo productivo. En este caso será oxígeno. Así es, delicioso, bueno, no tiene sabor, pero fantástico y necesario oxígeno. También estaba pendiente hacer una pequeña sala de distracción, algo para que los duplicantes pues se la pasen mejor si fuera una oficina. Y eso es lo que vamos a hacer por aquí, ¿ok? Vamos a eliminar esto. Bueno, primero vamos a producir otra, ¿ok? Para que guarden la comida ahí, por favor. Y al instante que lo construyan, vamos a eliminar esto, pasar toda la comida por allá. Y bueno, la comida es un nuevo tema. Estamos con problemas alimenticios. Y lo tengo que admitir, esto es un problema grave porque yo lo permití. Al aceptar una boca más en esta base, básicamente me condené a no tener suficiente comida. Pero ¿saben qué? Lo que sí tenemos son estos. De hecho, vamos a darle clic a todos, ¿ok? Es algo que debe haber hecho desde el principio del juego. Ay, Dios mío. Sorry, eso fueron estornudos. Sé que eso no es algo que no vienen a este video a escucharme estornudar, pero no tuve duda. Ok, insisto, ahí va nuestro granjero, por supuesto, a buscar la comida entre desechos. Sé que no es la mejor opción. Y bueno, también tenemos que irnos deshaciendo del dióxido de carbono. De hecho, es otro buen uso para el agua, ahora que lo pienso. No está mal. Realmente, ¿cómo estamos de aire? No estamos tan bien como uno esperaría. Me estoy dando cuenta que una bomba no es suficiente. Ok, vamos a destruir este, por favor. Demoler. Muy bien, así es. Vamos a demolerlo y vamos a poner todo aquí para que podamos cerrar esta habitación y tengamos un espacio recreativo, por así decirlo. Esto me huele mal. Estoy pensando ahorita, tienen que perdonarme si estoy un poco lento, o sea, como no aplicando esto rápido, pero tengo que ir pensando cómo voy a hacer esto. Para empezar, creo que la tubería debe tener un sistema de almacenaje de agua, exacto, un depósito de líquido. Lo voy a dejar aquí por mientras. Luego veré qué hago. Y vamos a continuar el tubo. Que es importante que sea de este término. Porque una vez que utilicemos esto y lo pasemos por un filtro para deshacernos del dióxido de carbono, sucederá algo negativo. Y es que vamos a empezar a generar otra vez agua sucia. Sé que esto es incómodo, pero tener agua sucia no es lo que estamos buscando. Entonces tal vez tendríamos que hacer otro aparato de filtrado, no lo sé. Me hubiera gustado que nada más fuera con uno. Miren, lo mejor que puedo hacer es intentar conseguir plástico. ¿Por qué? Porque con eso podría hacer sistemas de programación. De hecho, vamos a checar aquí en la zona de investigación. Todos estos son importantes, pero no sé cuál darle prioridad ahorita. Miren esto. Bueno, no necesito plástico. Lo que necesito aquí es este metal refinado. Entonces, antes de ir a la programación, tenemos que hacer metal refinado. ¿Dónde está la refinería? Estos son gases, líquidos, máquinas. ¿Qué es esto? ¿Esto es nuevo? Sweepy Dog, store liquids and solid materials. The reforms, Sweepy.
Artificial Friend. De verdad no entiendo qué hace esto. Ah, ya, es el aparatito que limpia cosas. Muy interesante, Hammer. O sea, rompe cosas. Ok. Bueno, ese es el que nos interesa a nosotros. Para ir refinando metales. También este. Ok, nos faltan muchas cosas. De alimento no estamos también. Así que digamos, chido, chido, no estamos. Tal vez viene siendo momento de generar estas baterías. Esta forma de energía. Y luego conseguir el metal refinado para hacer sistemas, ya saben, mecánicos. De baño ya no vamos a tener problemas. De hecho, estoy pensando destruir ya este último también. Desmantelar, ya no nos sirve. Y no sé si los 5 duplicantes quiero que estén en el mismo horario. Según yo, había, ajá, horarios. Puedo crear un nuevo schedule. Y este, no le voy a poner nombre, sencillamente vamos a cambiar un poco los horarios. Por ejemplo, a ver, llegó algo, ahorita lo checamos. Vamos a ver qué nos llega. Por supuesto, va a ser otro de estos. Que mantenga la alegría en este espacio. Y ahora sí, estábamos con los horarios. Bueno, sí, vamos a hacer eso rápido. Para empezar, tiempo de baño, lo vamos a mover aquí, ¿ok? Y vamos a pasar noche. Bedtime 1, 2, 3, creo que es lo que necesita. Y luego 2 de descanso. 1, 2 de descanso. Y por supuesto, trabajar lo vamos a dejar en todo lo demás. Y listo. Este personaje va a estar trabajando durante mientras que los demás duermen. Pero ¿quién vamos a pasar allá? ¿Quién va a ser el designado? ¿Te dedicas, crees? ¿Te gusta la idea? Vas. Él y la acompañas, me gusta la idea. Vayan, vayan, vayan. Ahora sí. Bien, ya está haciendo el depósito. Eso me va a quitar el pendiente de que se me esté desperdiciando el agua o de que se me atasquen los baños, ¿ok? Y ya estamos produciendo más oxígeno. Cosa que también está muy bien. 1000, excelente. 1000, 1000, 1000, 1700. ¡Wow! Aquí hay mucha presión. Ok, miren, no voy a hacer la máquina para destruir nitrógeno. Digo, nitrógeno, dióxido de carbono. Voy a hacer una máquina, no que lo filtre, sino que lo destruya. No quiero filtrar porque es un desperdicio de agua. No quiero volver a contaminar agua para volver a pasarla por un ciclo. No, esto no es el chiste de este juego. Ok, se trata de ser prácticos. Tal vez lo utilice para otro sistema o cuando quiera eliminar, no sé, temperatura. Ya saben, esto es malo. Vamos a ver. En ese hueco y vamos a empezar a plantar las semillas que nos quedan. Fertilizante es otra cosa que voy a producir muy pronto. Que ya destruyeron allá. Vamos a destruir esta, ¿verdad? Sorry, me voy a quitar de tu ruedita, pero la necesito. Y vamos a ver si está bien conectado este. Entonces, vamos a poner. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este. Vamos a poner aquí. Muy bien, pequeños detalles, chicos. Eso se trata, todo trata de pequeños detalles. También le vamos a preparar un comedor. El comedor creo que va a estar muy bien que esté aquí. Vamos a construir el suelo. Vamos a poner una puerta. Vamos a poner una casilla. Y vamos a poner unas cuantas mesas. Con eso basta. Sorry por los que se están empapando. Son mis héroes, quédanmelo, chicos. ¿Por qué siento que están tristes? Bueno, ya tengo 14.000, eso es bueno. De comida, me refiero a calorías. Esto también sigue trabajando, lo cual está excelente. Felicitaciones allá. Aquí vamos a preparar 2 puertas. Luego elimino una. Para que esta cuente como una habitación. Según yo, con eso debería bastar. Vamos a ver al final. Ir preparando el sistema de ventilación, de creación de oxígeno, tal vez sea buena idea también.
Solo que ¿dónde la pondríamos? Tiene que estar cerca del agua. Pero tampoco aquí, no estoy seguro si la quiero poner cerca de esta zona. Es una área que se va a estar calentando, así que tal vez sí me conviene dejarlo por acá. Vamos a hacer más grande este pasillo. Tantito más grande. Vamos a poner una pequeña escalera. Vamos a abrir aquí. Yo creo que aquí voy a poner el sistema de aire, de ventilación. Y por supuesto me gustaría que metieran esto. Nada mal, si hubieran tenido ya la habitación habría estado mejor, chicos. Pero bueno, nada mal. Tú sigue cocinando, todo muy bien. La ventaja es que esto están trabajando. ¿Okay? Bueno, por supuesto voy a necesitar que esto esté trabajando, que tenga energía constantemente. ¿Quién está haciéndolo? Bien, Eli, muy bien. Eli, eres una campeona. Vas a irte directito al cielo. Vamos a volver a ver lo del oxígeno. Muy bien, ya eso está cambiando. Y referente a microbios, bueno, hay que hacer unos pequeños, ¿sabes? Un poco de limpieza. Aquí. Y pues ya, es todo lo que hay que hacer de limpieza. Excelente. Muy bien, chicos, muy bien. Aislantes, ya tenemos aislantes. Cuando se trata del aislante, vamos a tener que hacer esto. Tomas esto, ¿ok? Hoy te les voy a platicar cómo funciona esto, ¿ok? No se preocupen. También voy a requerir que él, que The Fox, mi campeón The Fox, termine su investigación, porque me faltan muchos elementos. Honestamente no me acuerdo dónde estaban todos, pero faltan todavía muchos elementos. Aquí ya debe estar una habitación, ¿verdad? Mess Hall, muy bien. Y aquí cuando terminen esas dos puertas también deberíamos tener otra. Alguien subió de nivel, pero no estoy pensando seriamente si realmente le permito subir nivel o no. ¿Quién es? Steve. Cualquier cosa que te ponga vas a subir más tu estrés, ¿verdad? De todas maneras creo que debería ponerte más digging, que vamos a requerir luego explorar otras áreas, otras zonas. Temperatura, un elemento muy importante que ya empezó a notarse levemente, levemente. Aquí es donde está más caliente. Chicos, aquí, vamos a darle un poco más de prioridad a esto. Vamos a darle prioridad 6. ¿Sabes qué? Ya está terminada esa área. ¿No? Missing decor item. Nos falta más decoración, mira, ¿quién iba a creerlo? Uy, no, está muy padre eso, pero no creo que lo vaya a poner. ¿Qué onda? ¿Nos aventamos otra cosa de decoración? Para ver si eso mejora. Yo creo que sí. Vámonos con esto. Ok. Ve The Fox, por favor, tú eres rápido. Sé que lo vas a terminar enseguida. ¿Alguien más tiene skills? Vamos a ver. The Fox, por desgracia, a ti te voy a dar más research. Por favor, aguanta, campeón. No quiero que te me estreses. Yo sé que vas a exigir más, más trabajo, obviamente es mejor sueldo, pero en este momento no me lo puedo costear. Entiendo a los de recursos humanos en este momento. Es un castigo. Bien, 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 bien para allá. Otra semilla la podemos plantar. De hecho tenemos dos, así que vamos. Está excelente, mi mandado a hacer. Qué decepción esta, la del geyser. Pero aquí tenemos otro, una fuente de calor muy interesante. Y chicos, presten atención. Esto es sal. Esto rosadito es nuestra sal. Quiere decir que, bueno, normalmente en estos biomas es donde sale, así es, hidrógeno. Delicioso y exquisito hidrógeno, una buena fuente de energía. Y también por estos lugares suelen haber fuentes de agua. Entonces, hay que aprovechar todo eso. Vamos a ir generando estas compuertas. Perfecto, esperamos que no les cueste mucho trabajo. Bien, 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 The Fox. Muy bien allá. Vamos a ir con lo de metal. Esto igual lo voy a requerir en algún momento. Esto no tanto. Esto ahorita no. Esto tampoco. Chicos, lo lamento si me tardo mucho en esta parte. Miren, esta es una buena forma de empezar a
refinar. Se desperdicia y nos genera arena, pero no es tan malo. De hecho, ¿saben qué? Lo vamos a hacer. Vamos a empezar a refinar un poco con esa máquina. Ya luego nos aventaremos por esta. No, 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 le di otra cosa. Sorry, 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 sorry. Me equivoqué. Es aquí. Y ya podemos hacer más decoración. Vamos a ver si con eso basta. Espero esto llene sus expectativas, jóvenes. ¿Qué es todo? No. Me imagino que había más. Bueno. Si se apresuran, lo voy a agradecer. Cualquier boost es necesario. Muy bien. Aquí también vamos a requerir un segundo piso. Y vamos a requerir estas. Sí, ¿verdad? Una. Wow, honestamente no me acuerdo cómo se hacía esto. The Phantom is coming. No importa, estamos avanzando. Ustedes pueden, aguanten. Sé que ya no es el lugar más respirable, pero ustedes pueden, aguanten, aguanten, campeones. Y aquí abajo, ¿saben qué? Voy a mandar a alguien hasta aquí. Sorry, Steve, te voy a traer aquí solamente porque quiero que me habilites más esta zona. Ven, Steve, por favor. Yo sé, te voy a hacer pasar por una zona horrible. Lo sé, lo sé, lo sé. Aguanta, campeón. Ya casi llegas. Tampoco es que me abrices mucho, pero oye, nada mal, gracias. Mucho cloro, mucho cloro. A ver, máquina de oxígeno. Aquí estaba esta. Oh, estoy desfasado. Qué bueno que me acabo de dar cuenta. Esta máquina, si la pudiera hacer de otro material sería mejor, pero como no tengo, voy a tener que adaptarme. Pam, 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 pam. Y vamos a poner entonces otra de estas. Cierra, levanta. Una de estas y otra de estas. Así, exacto, así es como tiene que andar. Uy, el problema es que creo que voy a tener problemas aquí y aquí. Vamos a hacer un poco de hueco, espacio. Espero que no se caiga el alga porque aquí se está rompiendo. No sé, ahí lo checaremos. Una plantita. Y vamos a ver si ya tenemos el boost. ¡Sí! Un pequeño boost. Y tú ya terminaste, pasamos al siguiente. Te hizo muy bien esa pequeña mejora. Ahora sí requerimos programación. Bueno, antes de eso, corrijo. Ventilación. Pero necesitamos esta. La térmica. Ok. Y el sensor de presión. Y aquí abajo necesitamos crear una bomba. Esta clase de bomba. Ok. El metal, bueno, es el único metal que tengo, así que no tengo de otra. Gracias. Aquí hay una situación delicada. Normalmente suelo poner una puerta porque es más fácil poder venir y dar la vuelta. Pero creo que en este caso voy a tener que hacerlo así. ¿Saben qué? Vamos a cancelar todas. Vamos a hacer la puerta un poquito más grande. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Bien, así está quedando mucho mejor. Y otra bomba. Sí, es una bomba, realmente. Válvula, vamos a ponerle válvula de gas. La manera correcta de decir esto. Digo, la verdad, honestamente hace tiempo que no hago esto, ¿verdad? Se me está olvidando mucho. Y vamos a extender las escaleras porque no alcanzan a llegar hasta allá. Gracias, muchas gracias. Están haciendo un espléndido trabajo.
Qué miedo esta parte. Sí pasa por aquí, ¿verdad? Y de todas maneras voy a cerrar aquí. Estoy seguro que lo van a poder solucionar después. ¿Y cómo vamos de agua acá? Bien, ya empezó a depositarse. Estoy casi seguro que ya empezó a depositarse. Estamos bien. Ese ya no lo vamos a requerir. Vamos a deshacerlo. Pequeño comedor. Esta parte de aquí ya la podemos ampliar. Depende del oxígeno. 1700. Yo creo que sí. Ahí tenemos comida. Excelente. CTX Crash. Muy buen trabajo. Ascendido dentro de poco. Sigo buscando, ¿eh? Yo sigo buscando a ver si encuentro un Hazer. ¿Cómo vamos con la investigación? Vamos bien. Gracias, muchas gracias. Ahora lo que necesito es hacer esto. Exacto. Y ahí dentro, escucha bien, ahí dentro tenemos que poner esta máquina. ¿Ok? Ahí tienes una misión, un objetivo. ¿Me da miedo que te quedes encerrado? Sí, pero me voy a empezar a construir aquí porque ustedes duplicantes, todo se les va. Se les va, y cañón. Gracias. Bien, gracias, campeón. También iba a construir algo más, ¿no? Ice Infant, Ice Maker. Tenemos dos para enfriar, pero creo que ninguna es buena. ¿Qué otra cosa tenemos? Una lámpara, está excelente. No lo requiero, pero está excelente. Una zona médica, no ahorita. Esta es la que tenemos que empezar a construir también. Yo creo que aquí mismo. No tenemos que complicarnos. Ya te vas a ir a dormir. Rayos, tan cerca. Comida, estamos mal otra vez. La acabo de notar. ¿Por qué no vienen por esta? Es porque este hueco de aquí es muy pequeño. ¿Será por eso? ¿Será que no llega? No sé, ¿y si hago un hueco más grande aquí si llegas? No sé, ahí lo veremos. Aquí también hay comida y dióxido de carbono, pero también hay comida. Todo esto, chicos, todo esto. Y por supuesto, esto. Me tocó una zona con bastante recursos. No me tendría por qué quejar, honestamente. Elegir un duplicante. No, esto es mejor. Acaba de llegar comida en este momento. Sí, vamos a imprimir. Y, por favor, cuanto antes posible, prioridad 9, hay que llevarse esto. Para nada queremos que se eche a perder. Suena como si estuviera en una casilla más abajo, ¿no? Bueno, sí. Sí, está bien. Después. Ya casi terminas. Yo casi termino este curso. Excelente, sigamos rushando la investigación. Si ya tenemos eso, vamos a empezar con presión de aire. Esto ya está, atmosensor. ¿Con qué? Creo que con mejor sistema de energía, ¿no? Para empezar, estoy notando que no tenemos el hidrógeno todavía. Sí. No lo tenemos, así que tenemos que ir por él. Ni festeja este Fox, todavía te falta un largo camino. Ahora, agua. El agua limpia que salga va a tomar un camino. Por ahora. Por eso voy a dejar esta válvula aquí. O sea, un puente justo ahí. Porque si yo quisiera romperlo, solo lo rompo y puedo dar dirección a otro lado. Ok. El punto también sería sacar todo este dióxido de carbono. También tenemos que generar cableado. Por eso solo tenemos un material para hacer cables.
pues, ups, eso va a ser, va a tener que ser así. Y todo esto, prioridad 6, por lo menos este lado, ¿ok? Antes de que cierre. Los ductos. Uno, el que está arriba, es el hidrógeno. ¿Ok? Vamos a dejarlo por fuera. Y el de abajo es el oxígeno. Así tendría que estar. Ya ahorita veremos cómo adaptamos este espacio. Miren, ya ven. Es mejor tener esta escalerita y no dejar que nadie se llegue a quedar atorado allá. Porque, digo, es arenisca, pero hasta la arenisca más sencilla les puede echar a perder la vida. Los duplicantes son una forma de vida muy sensible, honestamente. Oh, le di otra vez al equivocado. Bueno, que me dé los logros porque me queda. Nice, thank you. Ahora sí. The Hope. A ti ya no te quiero dar más nivel, pero lo voy a hacer. Uf. Sí, mira cómo le brilla el ojo. Nice. ¿Qué más comida? Vamos por la comida. Todo lo que sea comida tenemos que... Uf, sí, harvest. En este punto de aquí no tenemos nada, tenemos ya tela, podríamos generar trajes. Bien, aquí ya hay carne de Paco, justo lo que les decía. ¿Si habrá manera de llegar allá? A ver, vamos a imaginar un caminito acá. ¿Esta agua está contaminada? ¿Tiene gérmenes? No, no tiene gérmenes. Pero esto no lo podemos picar. Si lo picamos, nos morimos básicamente. Entonces, si no lo podemos picar, tal vez podamos hacer algo como esto. Con esta distancia. ¿Sí? Vamos a ver si llegamos. Porque al fin y al cabo eso es comida también. El agua, vamos a ver el agua. Miren cómo esto ya llega. Y va a empezar, exacto, a irse por aquí. Muy bien. Pequeñas gotitas. Excelente. Sí, campeón, tú puedes. Steve, míralo. Mira esos músculos, Steve. Haciendo el trabajo duro. Muy bien, Steve. Vas a llegar muy lejos, te lo prometo. No hay ingredientes, no se preocupen. Vamos a hacer más comida barata. Yo sé, chicos, yo sé. De paso, yo creo que les podemos dar unos cuantos, unas pequeñas recompensas más, ¿no? Unas macetas, aunque no tengan nada. Ahí, para que lo disfruten, sea más bonito. Y tal vez una maceta también por aquí. Digo, las macetas nada más las destruyo y recupero los materiales, no pasa nada. No es que se vayan a calentar ni tener un proceso, entonces no me preocupa. Ventilas. Queremos sacar primero el oxígeno que hay allá, así que vamos a romper esas ventilas. Muy bien. Nos faltaron los sensores. Faltan los sensores. ¿Qué será más barato? Si yo tengo una sola bomba aquí, es 2 de energía, pero es más fácil que los gases se dispersen, se separen y sea más productivo. Wow, estoy en una duda intensa en este momento. Necesitaría poner un sensor. Para asegurarme que el hidrógeno solo aspire hidrógeno, porque si llega a aspirar oxígeno va a echar a perder la máquina. Entonces tengo que asegurarme de que solo atrape lo que yo necesito. El de abajo es muy fácil, tengo espacio de sobra. Cuando ponga el sensor voy a ponerlo aquí, aquí abajito, y con eso sabré. Ok, ¿cómo vamos de algas? Hablando de eso. Agricultura, no es fertilizante orgánico. Algas, 5 toneladas. Tampoco es así como que para descansarnos, ¿eh? Ok, The Fox, eres guerrero. ¿Desde cuándo sabes darle de duro a esto? Ok, chicos, pero la comida, la comida, la comida. Por favor.
Ah, no está conectado. Ahorita lo conectamos. Por cierto, ciclo 27. Y siento que este capítulo está yendo mucho más rápido de lo que esperaba. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Ya lo tienes? Chavo, eso es rápido, chavo. Este. Y vamos a la decoración. Creo que sin querer le di algo más, ¿verdad? Bueno, no importa, aquí tenemos la energía. Este es el que tendremos aquí para el hidrógeno. Pero por ahora tenemos que sacar todo esto. Y tenemos que tener metales, cosa que ellos van a estar trabajando ahorita. Bien, eso es rápido, ya voy a empezar a trabajar. Cobre, sí, necesitamos refinada. Y eso mismo. Si alguien se pone, lo voy a agradecer, lo voy a subir esto a 7. Y por supuesto esta rueda también va a tener que estar a 7, porque si no nadie lo va a, la va a hacer. Sorrete Fox, pero no vas a tener tanta asistencia como en otras ocasiones. 15.000 de comida, estamos, siempre estamos al límite, ¿eh? Siempre estamos al límite. Ok. El agua también aquí ya está bajando, miren cómo ya bajó. Preocupante, just a little bit. Aquí tenemos más de todas maneras. Y pronto vamos a generar más agua. Y pronto vamos a conseguir esta agua. Y así sucesivamente. O sea, no nos vamos a quedar sin opciones. Por cierto. Nah, no han avanzado ahí. Yo no hubiera esperado que ya llegaran por allá, pero bueno. Miren, ya podemos empezar a hacer sencillas. Miren, abarca un espacio. Sí, voy a tener que modificar esto. La mejor manera de hacerlo es desde aquí arriba. Yo creo que si hago una acá, me voy a tomar otra acá. Bien, gracias por limpiar allá, chicos. Lo hacen excelente. Y vamos a crear la ventila por aquí arriba. Me gusta que rodee y además que esté por fuera. Ok. Vamos a destruir este. Creo que pongamos un poco. Bien, miren esa fuerza. Bien, Eli, vas a irte directita al cielo. ¿Sabes qué? Se te va a pedir 4 más. Pero no vas a descansar ni un solo segundo. Vas a rushearme todo esto. ¿Por dónde más nos iríamos? ¿Qué son estos? ¡Oh! Nuevos métodos de programación. Estoy en la gloria. Estoy en la gloria. Pues yo creo que a partir de ahorita podemos empezar a pensar en sistemas de refrigeración y así. Yo sé, la base no pinta para nada al nivel tecnológico que debería de estar, pero oigan, así es esto, ¿no? A veces así es la naturaleza, ¿no? Somos súper avanzados en tecnología, pero tenemos una base básicamente todavía de composta. A ver. Aquí obviamente voy a darle prioridad 9 a esto. Porque para empezar eso se puede caer en cualquier momento. Comida estamos lidiando. Esa es la palabra, estamos lidiando apenas con la comida. Aquí como está el dióxido de carbono, a ver. Va para 2 kilos, pero aún no llega a 2 kilos. 2 kilos es mi máximo que yo puedo llegar a aspirar por ahora. Este espacio, yo creo que la puedo rodear. Si me voy por aquí y bajo, puedo rodear sin tener que agarrar nada de este slime block. Slime block. Miren, por el calor, los microbios han muerto. ¿Ya vieron? Ah, no, perdón. Bueno, sí. Aquí ya se murieron por el calor, para que vean. Nice. Thank you. Ah, por fin. Ya puedo estar más tranquilo. Vamos a darle a 7 a todos.
Y no voy a destruir nada hasta que terminen de construir. Los cables, 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 cables. Voy a requerir uno aquí. Y aquí voy a poner el otro sensor. Cable aquí. ¿Requieren luz esos? No me acuerdo. No, aparentemente no. Nice, the Fox. Pero tú no tendrías que estar aquí, cuate. Tendrías que estar aquí. Bueno, ya. Supongo que es mejor esto, nada. Creo que estas prioridades altas que estoy poniendo me están arruinando un poco. Esta va a ser nuestra falta de oxígeno, recordemos. Es el objetivo del capítulo de hoy. Hoy tendríamos que hacer esto, ¿okay? Aunque no esté funcional, ya terminar la estructura para empezar a trabajar. Es más, aquí 1, 2, 3, 4. Aquí estoy pensando ya poner la base. La de la máquina de hidrógeno. Con todas sus baterías. ¿Cuáles deberían ser baterías inteligentes? Pero no las voy a poner así porque voy a tener... No es que vaya a quemar energía extra. Todo lo contrario. Yo voy a estar gastando energía constantemente. Voy a querer que carguen las baterías que tenemos aquí. Así yo les voy a poder bajar la prioridad a estas y que se estén cargando con la energía que generó esto. Gracias. De hecho, esto ya lo puedo destruir justo por lo que acaban de hacer. Gracias, este también ya lo puedo destruir justo por lo que acaban de hacer. Gracias. Una vez que cierre todo esto, ya podría trabajar. Me pondré a trabajar. Pam, 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 pam. Bien, allá. Comida por aquí todavía muy bien, excelente. Tengo curiosidad, ¿saben? Sigue siendo dentro de la área protegida, entre comillas. Bueno, aquí debería haberse cerrado el área protegida. Pero por alguna extraña razón continúo por allá. Me gusta este espacio, me gusta. Oh, bueno, sí, para los que no lo saben o que nunca han jugado esto, hasta el fondo de esta zona se encuentra un lugar lleno de petróleo, ¿ok? Pero hasta el fondo. Normalmente hay muchísima fuente de petróleo. El petróleo es una fuente fantástica de combustible, de energía, de calor, de dióxido de carbono también. Pero miren, lo importante es eso, es una gran fuente de energía. Aquí tenemos que dejar esta zona limpia porque todo esto va a generar calor. Cualquier residuo que dejamos va a ser un caos, en pocas palabras. Creo que vamos a requerir un poco más. ¿Cuánto te falta tu Fox? Todavía te falta, todavía te falta. Me gustan sus gritos. Vamos, chicos, tenemos que terminar de construir todo aquí adentro rápido. Es más, cables de energía mejorados puedo usar acá. No lo sé, no lo sé. Muy bien, ya pasamos por la puerta. ¿Para dónde vas? Ah, aire. Siempre se me olvida ese pequeño detalle. Yo sé que tengo para subir de nivel. Ah, veamos quién es. Celtic Scratch. No, pero tengo una cocinera, ¿no? Para eso. O si eres tú el cocinero. A ver, Steve, tú llegas a cocinar, tú llegas a cocinar, tú llegas a cocinar. Ok. Tú. Pues esto es lo ideal para ti. Seguir con eso. Ok. No quiero ser un pesado, pero todo esto lo voy a pasar a prioridad 6, ¿ok? Y aunque ya se van a ir a dormir, así que todavía no quiero. Decoración, no puedo poner nada nuevo. Oigan, un huevo. Nada mal. Y el sushi acaba de desaparecer. Ni modo, no se aprovechó esa comida. ¿Cuál es el camino más rápido para llegar acá? Por aquí, pero por aquí hay mucho calor, ¿verdad? 35 grados centígrados. Aquí 23, 24. Son 10 centígrados más. ¿A quién?
Aquí por donde yo vivo, esos 39 centígrados es el estándar. Así que, ¿qué les puedo decir? Tampoco es que para mí sea mucho calor, pero oye, entiendo que puede ser muy fastidioso, muy cansado para algunos. Miren, trabajando con las algas, comida. Así de sencillo. Oh, me volví a equivocar. To pay the bills, use the pecan skill points to build a bridge. Ok. Thank you. Oye, ¿esta de casualidad no es... Sí, vamos a... Sí, esa que se come dióxido de carbono y genera plantas. Aunque también esta me interesa. Pipsqueak. Mira, honestamente no sé cómo funciona esta, así que lo voy a intentar. Y voy a buscar una maceta. Ay, no sé, yo sé que eso sirve para algo. Para crear oxígeno. De eso me acordaba. Sí, también hay que cerrar el techo, chicos. Hay que cerrar el techo. Gracias, gracias, gracias. No esperaba menos de ustedes. Y aquí llevamos esas algas, ¿ok? Campeones, esas algas, esas algas. Nada de suciedad tiene que quedar aquí. Y bueno, ya muy chiquitines. Solo por esta ocasión vamos a aumentar un poco más la velocidad. Necesito estar más consciente de lo que está pasando. También vamos a ver un poco lo que es la decoración. Yeah. Voy a decir que decente, chicos. Voy a decir que decente. Gracias. No puedo creer que haya tardado 10 siglos en hacer eso. Bueno, también empecé lento, honestamente. Vamos de todas maneras a caminar un poco más acá. Esta vez. Y me urge que levanten todo esto. Ok. Esta parte puede seguir así. Y yo creo que esta va a ser mi miniatura del video. Creo que es la mejor, la más funcional. Aunque no logra cumplir la meta, creo que está muy bien. Vamos a empezar a ver lo del cableado, ¿les parece? Primero necesitamos un pequeño generador momentáneo. Con su batería momentánea. ¿Dónde está? Vamos a poner este, por ahora. Es un por mientras, chicos. No es que vaya a ser el verdadero, la verdadera fuente de energía de esta zona. Aquí es donde voy a poner esta. Gracias. Bueno, no para mí, ¿verdad? Oigan. Creí que ya había terminado la investigación, pero me equivoqué. Eso, muy bien, muy bien. Excelente. Trabajando como campeones. ¿Saben qué? Tal vez generar aquí unas de algas no sería mala idea para que tengan un poco de aire aquí mismo. Bueno, aquí hay aire contaminado. También este sistema de aire lo voy a hacer pasar por toda la base para que toda la base se mantenga con oxígeno. Nada mal. Ciclo 28. Estamos bien, chicos, estamos bien. Yo me estreso mucho, soy muy exigente. Ya sé que soy muy mal jefe. No me odien, por favor. Esto, esta criaturita parece cuando dejas algo demasiado tiempo descompuesto. Ah, ahí es una fuente de casca. ¿Mi imaginación? No, no es mi imaginación. Y desde aquí ya nos da pista de que es un geyser, no es un volcán. ¿Dónde se encuentra? Fuera de microbios. Y una pequeña parte. A ver, vamos a intentar hacer algo. Cuando terminen ahí. Y pongo un desodorante en esta parte. ¿Ok? Así como esta de aquí que ha estado funcionando excepcional. Vamos a dar prioridad un poco más alta, nada más para que la mantengan siempre funcionando. Miren eso, absorbiendo.
Bien, prioridad 7. A todos, campeones, a todo. Igual a esto, 7, 7, 7. Muy bien. Bien, eso. Ya casi, chicos, ya casi. Ya tengo todo lo necesario, lo tengo investigado ya. Esto ya debería, con esto bastar. ¿Cuál es la presión que debemos llegar? ¿1000? ¿Cuánto? ¿Qué? Aunque llegue a 500, ¿no? Le basta. Ah, las lluvias me mantienen así. Okay. Arriba, en la apariencia parece que está terminado, pero aún no, así que no cierro ahorita. Y sí, voy a cerrar con este. Ok. No esperaba que la activaran ahorita. De hecho, no es por mala onda. Eli, Eli, eres una gran trabajadora, pero en este momento no me gusta eso. Ok. Porfis, deja eso ahí un segundito y deja que ellos terminen para que podamos trabajar. Ok. Ups, ya empecé a producir oxígeno. ¿Qué te parece? Genial, ¿no? No es lo que cerraba. Supongo que... ya tiene agua. No lo pensé bien, chicos. No lo pensé bien. Supongo que podría... hacer un hueco. O sencillamente no conectar la corriente, ¿no? Creo que sería lo mejor, ¿verdad? Desconectar un cable ahorita. Gracias, gracias, gracias. De todas maneras, eso no me va a ayudar. Necesito eliminar la fuente de agua. Veamos. Si yo destruyo esto, ¿habrá una consecuencia? Esperemos que no. Esperemos que no. No, un tiro, no cayó agua. Excelente. Entonces ya, ya con eso. Ya podemos ir cerrando esa zona, bebés. Vamos. Y estaría listo. Es más, estoy tan emocionado que ya quiero que lo haga. Mira, ahí van casi todos. Obviamente los que duermen no van, pero... pero entiende por qué, ¿no? Porque duermen. Ok, aquí, nivel 6. Tampoco urge mucho. Primero esto. Gracias, campeones. ¿Vieron? Están aprovechando la poquita de agua de aire que dejaron allá. Excelente. Una vez que terminen eso, ahora sí, vamos a aprovechar el de oxígeno. Y lo vamos a llevar a la base. Ok. Yo creo que para empezar no estaría nada mal. Tuviéramos oxígeno desde abajo. Y aquí que tuviéramos piso. Ahora sí, ya que está todo cerrado, vamos a conectar los cables. Literalmente vamos a conectar los cables. Atar los cabos. ¿Okay? Lo importante ahorita es sacar todo ese dióxido de... todo ese dióxido, no nos sirve ese dióxido, ¿ok? No importa que suelte un poco de hidrógeno aquí en el campo, no nos va a matar, el hidrógeno se va a ir hasta arriba, lo vamos a olvidar. No, 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 lo importante es sacar todo esto. Esto no va a durar mucho, se los prometo. Si lo vemos así... oxígeno, oxígeno, oxígeno. Creo que ya mandamos a volar todo el dióxido de carbono. Ajá, ahí está. Mucho mejor. ¿Oxígeno te voy a quedar aquí? ¿Oxígeno? No, ¿verdad?
voy a poner stop hidrógeno. Dice vacío. 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 Hidrógeno. 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 Ok. ¿Cuánto hay aquí de hidrógeno? Es muy, muy poquito. Vamos a esperar a que sea superior. Dijimos 500, ¿verdad? Dijimos 500. Ah. Se vuelve a 1000. O sea, no puedo elegir una cantidad menor. Ah, ok. Eso me dice que ya no aguanta la presión. Lo entiendo, cuate. Así me siento yo también en la vida. No aguanto la presión. Supongo que ya podemos poner la máquina. Por cierto, siglo 30, lo conseguimos, ¿no? ¿Qué me dicen ustedes? Esto lo vamos a poner aquí, ¿ok? Y le vamos a poner una batería así, aquí, ¿ok? Dejaremos que nutra energía primero a todo esto. Y ya, si queda un excedente, si queda un sobrante, lo usamos, ¿ok? Por cierto, con razón estás muy disponible para otras cositas. Uf, todo esto es bueno, todo esto es bueno, todo esto es bueno. Pero vámonos con algo diferente. Vámonos con el arte. Vamos a dar un poco de lujo a este espacio. Quisiera que terminaran esto lo antes posible, de nuevo. 9999. Mira, ya se va en el camino por acá. ¿Llegó algo? Vamos a ver qué nos llegó. Más comida, ni lo pienso. Y una vez más, vamos a llevarlo. Pues bien, chicos, aquí está la imagen. Esto es lo que importa del capítulo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Estamos en el ciclo número 31 y los capítulos se van a volver un poco más cortos cada vez, porque pues estamos acelerando las cosas. Esto ya es nuestra fuente de oxígeno y de hidrógeno utilizando agua del excusado. Así es. Ahora, algunos se preguntarán, ¿y eso no genera bacterias? Sí, sí genera bacterias. ¿Qué sucede? Que esto se va a ir calentando cada vez más. Y eso nos va a permitir que las bacterias se mueran. De hecho, ahorita ya está a 40 grados centígrados, tanto una como la otra, ¿ok? Así que por ese lado no se tienen que preocupar. Sí, de seguro mucha gente hoy ya se espantó con las bacterias. De hecho, el problema de las primeras que salen, esas sí son molestas. Pero se van a estar muriendo. Muy respirable, los gérmenes. No lo aparenta, pero créanme, están muriendo sus gérmenes. 1300, 1200, 1300, 1200. Bueno, una pequeña molestia ahí, pero no pasa nada. De verdad, esto tiene, ¿cómo se llama? Fin. Es momentario, chicos. Voy a poner una válvula aquí para que aquí vaya saliendo oxígeno. Y yo creo que ya pronto vamos a poder deshabilitar una de estas. Estoy pensando que sea esta. Porque al fin y al cabo ya tenemos casi 2 kilos de aire. Ya sé, suena extraño, 2 kilos de aire, pero así lo maneja el juego en casi todo el escenario. Como ven, esta de aquí ya está casi listo para emprender su viaje. Sé que es raro lo que estoy haciendo en este momento, pero es más, todavía no sé. Esta es una vez. Pero desmantelar bien, ¿eh? Desmantelar nivel 9. Y vamos a hacer esto. Sé que eso se ve muy raro, pero créanme, es bueno para tener reservas. ¿Okay? Ya lo puedo desmantelar, sí, sin duda. Nice. Eso será más que suficiente. Ah, y por supuesto, el pequeño cable, si no, ¿cómo vas a ver? Y, obvio, tengo que darle energía. Este puede desaparecer. Ay, de hecho el cable lo puse malísimo. Bueno, luego lo cambiamos. No puedo eliminar el triciclo, la rueda, porque todavía falta que sigan generando energía. Pero bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero el video del capítulo de hoy lo hayan disfrutado. El video del capítulo ya. Y es muy, ya no sé lo que digo.
¿Ok? Esta fue nuestra meta. Cada día estamos logrando una cosa nueva dentro de la base que les va a dar a los duplicantes, pues, una mejor calidad de vida. Yo soy Santini Gobernador, les prometí mejor calidad y eso les voy a dar. Bien, hasta pronto y recuerden, puede dejar un like y suscribirse al canal si no se han suscrito. Bye bye.